Hoy, continuando con los vídeos, las charlas, las mesas redondas que hemos programado durante esta semana para conmemorar el Día Internacional de los Museos, os vamos a presentar un vídeo que la Fundación Cerezales ha tenido la amabilidad de grabarnos con uno de los temas que son claves, según el ICOM, para celebrar este Día de los Museos, y es la sostenibilidad y la eficiencia energética. En esta ocasión hemos decidido salir del entorno urbano y hemos acudido a una zona rural con la Fundación Cerezales y una entidad que siempre se ha preocupado por la sostenibilidad y por la eficiencia energética. A continuación nos dejamos con Lucía Alaejos, que es la responsable de comunicación de la Fundación, con José María Cerrato, que es el responsable de la construcción de la nueva sede de la Fundación Cerezales, con Juan José Valderrey, que pertenece al grupo de mantenimiento, y con Nadia Teixeira, que es la responsable de educación y programas públicos. Hola, soy Lucía Alaejos, soy responsable de comunicación de la Fundación Cerezales Antonino Icinia. Es un centro de investigación y producción cultural que nació en el año 2009 en Cerezales del Condado, un pequeño pueblo a 30 kilómetros de la ciudad de León. Es una iniciativa privada de Antonino Fernández, un vecino del pueblo que emigró a México a mediados del siglo XX y desde allí quiso invertir parte de su patrimonio en su pueblo natal, dando especial importancia a la creación de una figura educativa. Nació así esta fundación con vocación pública, que tiene tres líneas de trabajo principales, que son el arte contemporáneo, el sonido y la etnoeducación. Estas tres líneas se articulan a través de actividades de muy diverso tipo, como son grupos de investigación, exposiciones de arte contemporáneo con una programación asociada a la misma, filandones, salidas, talleres, presentaciones o seminarios, actuaciones musicales o de artes escénicas, etc. Uno de los aspectos clave de los estatutos de la Fundación es garantizar el acceso a la cultura a todas las personas, y por ello todas las actividades que realizamos son gratuitas y van dirigidas a todos los públicos, desde el público infantil al público adulto. Realizamos una media de 95-100 actividades al año y participan alrededor de 10.000 personas cada año. Hasta el año 2017, la Fundación tuvo sede en las antiguas escuelas del pueblo de Cerezales del Condado, de época republicana. Ahí es donde se pusieron las bases para todos los programas de trabajo de la Fundación y donde se comprobó la aceptación del público y de los participantes y del vecindario de Cerezales, que es el que nos acoge. A partir de ahí se comenzó a pensar en la mejor manera de crecer y en el año 2017 se inauguró una nueva sede diseñada por el estudio de Alejandro Zaera y Maider Laguno, un edificio independiente completamente realizado en madera, tanto estructura como envolvente, en cuyo proceso de diseño y construcción se tuvo muy presente que fuera sostenible y que nos permitiera no derivar ninguna partida económica fuera de los programas. Este edificio tiene todos los espacios que necesitamos para el desarrollo de todos los tipos de actividad que desarrollamos. Tiene aulas de educación, una sala de exposiciones, un auditorio y aulas de sonido. Es un edificio que nos ha convertido en la única institución cultural premiada por su arquitectura sostenible. Buenas, mi nombre es José María Cerrato y he sido el Construct Manager del nuevo edificio de la Fundación Cerezales Antonino Icinia. Nosotros, desde el principio del proyecto, desde que yo formo parte de él, o sea, la palabra sostenibilidad formó parte de nuestro día a día, de tal forma que lo tuvimos presente en la fase de diseño, en la fase de construcción y ahora, digamos, en la fase de explotación, mantenimiento del edificio, también lo tenemos presente. Entonces, en primer lugar, en la fase de diseño, la forma de pensar en sostenibilidad fue pensando en los materiales que utilizamos, teniendo muy claro procedencia, método de producción y contenido de formaldehídos u otros contaminantes. Aparte también, en esa fase debimos estudiar la estrategia energética. En nuestro caso pensamos que fue geotermia y biomasa, y como material principal en la construcción del edificio, madera, por su impacto en huella de carbono. Quizás sea interesante saber que el 30% de la energía que consumimos hoy en día se consume en los edificios, en su proceso de construcción y en su proceso de explotación. Por lo tanto, desde la Fundación se nos grabó a fuego de alguna manera esta palabra y lo seguimos implementando de la mejor forma que sabemos.
A posteriori, en la fase de construcción, llegó el momento de implementar todo lo analizado y estudiado previamente en la fase de diseño, como la estructura de madera, los aislamientos, que este edificio, es decir, que lleva un paquete considerable, y en nuestro caso incluso lo mejoramos. Mejoramos este aislamiento debido a la aparición de algunos materiales novedosos y, bueno, viendo también, ya estamos más viendo un poco cómo funcionaba el edificio. También, pues, siempre hay que resolver algún fallo previo de diseño, porque hay que reconocer que siempre tenemos que estar abiertos a la evolución del proyecto, y luego seguimos estudiando los sistemas activos, como eran biomasa, geotermia, de tal forma que si nosotros, o sea, mejoramos el aislamiento, también estos sistemas sufrieron cierto cambio, como por ejemplo la producción de frío, ya que tenemos que producir menos frío que el calculado inicialmente en este edificio, debido a que tenemos menos pérdidas. O también de algún material, vidrios, algún tipo de material, hubo que cambiar respecto a lo que tenemos en proyecto, pero siempre a mejor. O sea, siempre fuimos, pensando de cara a una mejor vida, una vida con menos consumo y menos gasto energético y por consiguiente menos huella de CO2. Otro punto importante que tuvimos a la hora de, bueno, en la fase de construcción y en la fase de diseño, fue pensar en la proximidad. O sea, este edificio se nutre de biomasa básicamente porque está en medio de un entorno forestal. O sea, los 10 kilómetros a la redonda habrá en torno a 5 o 6 empresas que nos la pueden suministrar. Y bueno, eso también a la hora de sostenibilidad es un concepto muy importante, o sea, la proximidad, o sea, no traer un material de un montón de kilómetros. Otro principio que, digamos, básicamente es casi un axioma, que si nosotros empleamos mucha menos energía en construir un edificio, o sea, el mantenimiento para reponer, digamos, cualquier elemento para la explotación, o sea, en este mantenimiento se necesitará mucha menos energía. Por lo tanto, otro punto muy a favor de la sostenibilidad a largo plazo de este edificio. Como elemento más significativo de nuestra construcción es la madera, ¿no? La madera principalmente se eligió como elemento con mucha menos huella de carbono. La madera siempre con sello FSC, que cumple unas características muy determinadas, por ejemplo, que no puede tener una cantidad de, o sea, no puede proceder de bosques talados para plantaciones y otras cosas, digamos, que hacen el cultivo de manera sostenible. Para terminar, o sea, yo quiero concluir que para que un edificio sea sostenible tiene que estar presente en las tres fases, en la de diseño, construcción y la de explotación, porque cuando nos perdamos en una de estas, o sea, realmente seguro que deja de funcionar. Buenas, soy Juan José Valderrey, del equipo de mantenimiento de la Fundación Cerezales Antonino y Ciria. Aquí en la Fundación, pues, tenemos varios sistemas de energía, energía de biomasa y energía de geotermia, eso como los sistemas principales y convencionales. Y después aprovechamos, pues, también, sobre todo, el tema del aire exterior, en el que, debido a que en León, pues, hay unos cambios de temperatura muy grandes, entre 20 grados, 22, 18 grados entre la noche y el día, y trabajamos mucho con el aprovechamiento de esa energía, que es gratuita y que solo, pues, con el aire exterior. Hay épocas del año en el cual no utilizamos ningún sistema de energía convencional. El tema de biomasa, también, pues, estamos haciendo lo que en los países nórdicos pues se suele también ahora hacer y que es obligatorio, que es devolver energía al terreno para que no se desgaste, aunque parece que, bueno, que el mundo nunca se va a desgastar, pero bueno, realmente sí que hay que devolverla. Entonces, en invierno trabajamos una manera la geotermia y en verano, pues, le devolvemos la energía que le hemos robado a la tierra. A partir de ahí existe también otros procedimientos de materiales de cambios de fase que también aprovechamos, pues, de estos materiales unas características que tienen ellos para el tema de congelación y descongelación de ellos, donde realmente, pues, con una energía mínima,
pues conseguimos absorber y cedernos y que nos ceden estos materiales, nos cedan pues muchísima más energía de la que nosotros gastamos para mantenerlos. Los sistemas que tenemos después internos de climatización y calefacción del edificio, pues suelo radiante y suelo refrescante, climatizadores para sobre todo el movimiento de aire, renovación, con free cooling, los climatizadores con free cooling para aprovechar lo que habíamos hablado, y fan coils. En el suelo radiante y suelo refrescante, como comentó el compañero anteriormente, en diseño se hizo una gran intervención, pues nosotros decimos que es un edificio muy agradecido, porque a poca energía que nosotros metamos en el edificio, pues no se escapa. Y de al revés, cuando tenemos que climatizar, pues a poco que enfriemos, también nos absorbe muy bien la función de la climatización. Aparte de todas las cosas que hemos ido enumerando, existe también la concienciación de nosotros mismos, es decir, en el equipo y grupo de mantenimiento que llevamos el edificio hay 4 personas, las cuales hay que equilibrar entre las actividades que se hacen, que a veces son, bueno, pues muy distintas y de distintos y diversos movimientos, y eso hay que compatibilizarlo realmente pues con el tema energético, y para provocar que tengamos una huella de carbono lo mínimo posible, pero que no perdamos nuestra calidad de vida, que para eso pues el museo ha sido diseñado, tanto en el tema de las piezas de artistas como el tema de actividades, de otras actividades, de cursos que desarrollamos en ellas. Soy Nadia Teixeira y trabajo en el área de Educación y Programas Públicos de la Fundación Cerezales Antonino Icinia. El concepto de sostenibilidad atraviesa toda nuestra programación cultural y educativa, y aunque si bien es cierto que somos muy conscientes de la dificultad que entraña alcanzarla en toda su totalidad, sí que tratamos de perseguirla, ¿no? Y de hecho persistimos en alcanzarla, porque es uno de los retos que nos está marcando la urgente agenda de la crisis climática y ecológica actual, que debemos de afrontar pues desde la cultura y la educación, ¿no? Aunque nuestra programación cultural y educativa se asienta en diferentes formatos, voy a hacer especial mención a la línea de experimentación e investigación, que es la etnoeducación, por cumplir varios de los requisitos que nosotros entendemos como sostenibles, ¿no? Dentro de las programaciones, y también por ser una de las líneas que más vinculación tiene con el territorio. Uno de los primeros requisitos que cumple la programación de etnoeducación es la temporalidad, y que son normalmente proyectos que se repiten de una forma cíclica, que respetan los ciclos naturales, las estaciones del año, y que se proyectan a largo plazo, ¿no? Realmente nosotros entendemos que es justamente en estos proyectos a largo plazo, con tiempos lentos, donde realmente pueden suceder cosas interesantes, ¿no? Y que haya las devoluciones correctas entre institución y el propio territorio o el contexto, ¿no? En el que se asienta. Otra de las características que cumplen nuestros programas de etnoeducación es la proximidad, es decir, proyectos que trabajan desde una perspectiva local con los vecinos y las vecinas del entorno. Justamente se trabaja con ellos de un modo en que se acaba generando una comunidad que nutre a la propia institución, pero que también nutre en el exterior, ¿no? de la propia institución cultural. Por tanto, hablamos, ¿no? de una institución que acaba volviendo permeable sus muros, ¿no? y que trabaja justamente para afianzar y para asentar una red que realmente contribuya a mejorar todo ese tejido social que muchas veces está tan debilitado en el medio rural. Bueno, y otra de las líneas o de los planteamientos que sigue toda nuestra programación de etnoeducación es justamente pensarnos en nuestra relación con la naturaleza.
frente a esos discursos que venían de la modernidad, ¿no? Que entendían que los seres humanos eran el centro del universo, el centro del mundo, ahora mismo estamos trabajando bajo perspectivas donde entendemos que somos también naturaleza y que hacemos parte de ese delicado engranaje que son los ecosistemas. Por tanto, nos entendemos dentro de un planeta con límites claros, con límites biofísicos, y entiendo que el arte y la cultura siempre han sido buenos escenarios para imaginar futuros posibles, ¿no? Así que bueno, vamos camino de ello. Como despedida, agradecer desde el Museo Casa Botines Gaudí a la Fundación Cerezales su disposición en colaborar con nosotros en esta serie de vídeos y comunicaciones del Día Internacional de los Museos y sobre todo a su director Alfredo Puente por haber sido siempre y haberse mostrado tan dispuesto y colaborador con nuestra fundación.